enfermeros, como se premia a nuestros participantes. A ver, fuerte los aplausos. Muy bien, aplausos. ¿Otra, sí o no? ¿Tienen otra? A ver. Venga, por acá, don Soledad. Se va a proceder a la ruptura del champán en señal de inauguración de la trocha carrozable desde el Puso hasta el centro poblano. Se va a realizar ya la inauguración de esta trocha carrozable de este centro poblado del Naranjo al centro poblado del Puso de la hermana provincia de Gualgayón, Huambamarca. De hecho, se está inaugurando este trabajo, gracias al señor Tachetique y a Rafael, un trabajo de 11 kilómetros, o perdón, de 19 kilómetros, me decía el actual alcalde, el centro poblado del Puso, que se está inaugurando esta trocha. Con el compromiso de acá, del señor amigo alcalde de Salamarca, Roque Zabaleta, de que no quede nada más la apertura, sino el compromiso de buscar el financiamiento y de realizar el afirmado de esta gran obra. De tal manera que hay una interconexión a nuestra hermana provincia de Gualgayón, Huambamarca, porque sabemos que este centro poblado del Naranjo, lo que es el centro poblado de La Colpa y otros centros poblados acá vecinos, por comercio, por judicialmente a través también del tema jurisdiccional, pertenece a Gualgayón, Huambamarca. Entonces, en estos momentos se va a realizar, se va a romper el champán, como es el protocolar o el acto que se realiza en toda la ceremonia en esta tarde en el centro poblado de Naranjo. Marín, gracias por ese cariño, ese recibimiento que nos han hecho en esta tarde, en especial acá al amigo Tachetique. Amigos, muchas gracias, se va a proceder. Para acá, pasen para acá. Para acá, ejecutada por los comuneros del Puso y también del Naranjo, de la cual quizás en los próximos días se va a tener que, se va a tener que afirmar. ¡Cuidado! Espera, que se estabilice. ¡Vamos!